Nosotros consideramos que más allá de colores, más allá de partidos, es justo que no solamente las familias, las niñas y los niños que viven en Benito Juárez sigan teniendo acceso a este programa, sino que todas las familias, niñas y niños de toda la Ciudad de México lo puedan tener también. Es por eso que hoy empezamos aquí en Gustavo Madero, que es la segunda demarcación territorial con mayor cantidad de estancias infantiles. Ojalá pueda replicar y dar un paso al frente, no como lo hizo la doctora Claudia Sheinbaum, y adopte y resuelva justamente el tema de las estancias infantiles. En Gustavo Madero tiene un presupuesto cerca de 4.773 millones aprobados para este año 2019. Si el alcalde acepta nuestra atenta invitación de absorber administrativa y financieramente las estancias infantiles de Gustavo Madero, implicaría que de esta gran bolsa de 4.700 millones solamente se necesita ocupar el cerca del 0.45% de este gran presupuesto. Es decir, muy poquito dinero para atender a muchísimos niños, a muchísimas familias. Esto es lo que le estamos haciendo la invitación el día de hoy a nuestro alcalde Gustavo Madero, con el ánimo de sumar, de encontrar convergencias, no con ese ánimo de confrontación o de polarización. Al contrario, lo que queremos es una solución para nuestros niños y para las familias.